Vamos entonces a continuación a nuestros siguientes invitados, a conocer a nuestros siguientes emprendedores. En esta oportunidad queremos contarles detalles de Hortalizas Los Batros. Está con nosotros Nelly Barra, quien es gerenta del lugar. ¿Cómo está, Nelly? Un gusto que pueda estar en esta conexión con nosotros. Sí, el gusto es mío. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo la trata la mañana, Nelly? Con un poquito de frío, pero está bien. ¿Cierto? Hace un poquito de frío justamente. Estoy un poquito afónica. Pero bien abrigadita, entonces podemos hacer esta entrevista para conocerla. Y también tenemos a Florencio Molina. ¿Cómo está, don Florencio? Active su micrófono, don Florencio, porque sabe que no podemos escucharlo, está ahí muteado. Mientras usted activa entonces su micrófono, nosotros partimos entonces esta... Ahí está. ¿Cómo está, don Florencio? ¿Cómo está? Ya, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien acá. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos muy contentos. Queremos contarle a la gente que él es el agricultor, ¿verdad?, de las hortalizas, Los Batros, y queremos saber de usted, ¿en qué está ahora, por ejemplo? ¿Cómo está esta mañana? Estamos acá llegando a la huerta. ¿Ya? ¿Con quién está? ¿Está con el dedo en la cámara? ¡Sáqueme el dedo en la cámara! ¡Sáqueme el dedo en la cámara! Eso. Ya. Ahí sí. ¿Con quién está usted ahí, con su hijo? Con el hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Para saludarlo igual. Jaime. ¿Cómo está, Jaimito? Jaime Molina. ¿Cómo está, Jaime? Bien. Qué bueno. Aquí estamos, yo, como dice mi papá, un poco atrasadito porque veníamos en la ruta a un poco de mostrarle la hortaliza donde producimos los productos de aquí de la zona de San Pedro de la Paz. Ya. Excelente, qué bueno que podamos estar justamente en el lugar para conocer todos los detalles de este trabajo tan bonito que realizan. Y lo realizan juntos, ¿verdad? Sí, es un trabajo que hacemos en común. ¿Ya? Participamos generalmente la familia más que nada, porque en este último tiempo, aunque sea como contradictorio, hay muy poca mano de obra para la parte agrícola. La verdad es que un poco estábamos... golpeado por ese tema, pero es una empresa familiar que contamos generalmente con yo, mi papá, mi hermano, y cuando ya los sobrinos, digamos, que tenemos grandes, salen del colegio en sí, del liceo, ellos trabajan en la temporada de verano. Excelente. Mire, sigamos, mientras ustedes ahí se arreglan para poder conocer todo el trabajo que realizan todos los días, hablemos también con Nelly. Nelly, como gerenta, ¿cierto?, de estas hortalizas, Los Batros, ¿hace cuánto tiempo aproximado que tienen este emprendimiento? Sí, más o menos 4 años. Ya. Que empezamos con... Ya. ¿Y cómo es que deciden naufragar, sumergirse en el mundo, ¿cierto?, de las hortalizas? Bueno, nosotros, yo al menos vengo de muchos años porque esto es herencia de mi papá. Ah, perfecto. Mi papá se dedicaba a esto y nosotros seguimos. Ya. Seguimos en esto de la hortaliza. Ya. Y esto del emprendimiento que tenemos de Los Batros hace aproximadamente 5 años, pero fue por motivación de... De tu papá, po. De mi papá, claro. Y bueno, y INDAP, que nos ha ayudado mucho. Oye, bueno, es un predio de más o menos 4.7 hectáreas, y como tú dices, que heredaron de tu papá, y justamente gracias a ese como espíritu emprendedor, ¿cierto?, siguen con este trabajo y este proceso. ¿Cómo era tu papá? Cuéntanos, ¿y qué es lo que más te incentivó y te motivó a poder seguir con todo este trabajo? Bueno, por mantener esto fresco, o sea, de las verduras, qué sé yo, porque nosotros estábamos acostumbrados a consumir acá todo fresco y por eso seguimos acá con cultivando, qué sé yo, todas las verduras, y para mantener también lo de la vega y todas las entregas que tenemos y incentivar también que la gente siga consumiendo verduras frescas. Claro. Porque ese es el motivo. Veíamos en un principio también a Luis, que es repartidor de verdura y dice que tiene muchísima demanda. Y eso también habla muy bien de las familias y de los hogares, ¿cierto?, de nuestra región, que prefieren lo natural, prefieren... Ahí estamos viendo, mira qué linda esa canasta, por ejemplo, de hortalizas, ¿o no?
No, eso es lo que cultivamos nosotros. Todo lo que Luis reparte, ustedes lo cultivan. Sí. Florencio, también quería preguntarle a Florencio, a pesar de que él no es de familia, ¿cierto?, de agricultores, él comienza con este trabajo junto a sus dos hijos, ¿verdad?, Jaime y Cristian. Y me gustaría saber también, Florencio, ¿cómo es el trabajo del día a día en el predio? ¿Les gusta? ¿Cómo se preparan también para todos los días poder sacar todos estos productos que van a la mesa de los hogares de nuestra región del Biobío? Bueno, como este trabajo se hace casi todos los días, porque aquí no hay un día de descanso para nosotros. Uh-huh. Domingo, todos los días, limpiando, preparando el terreno para poder sembrar o plantar. Ya. Para tener todas estas verduras frescas y es de muy buena calidad. Ya llevamos muchos años trabajando en esto. Cuando Jaime estaba pequeño, quizás las plantas, hoy día está trabajando conmigo. Jaimito, ¿y cómo es para ti también estar acompañando a tu papá en este trabajo, estar apoyando y estar formando parte del equipo junto a ti, junto en el fondo a él y en el fondo termina siendo un trabajo familiar, ¿no? No, para mí es un trabajo, o sea, es una responsabilidad también porque claro. yo soy técnico forestal como de profesión, digamos, y vi la necesidad de mi papá que necesitaba apoyo. Mm. De lo mismo que estaban conversando de trabajadores, bueno, al principio con mucha necesidad, digamos, porque crecimos como que venimos de bien abajo, se puede decir así. Entonces, de mucho sacrificio. Mi papá no tiene estudio, no ni siquiera estudió, terminó la enseñanza básica. Entonces, ha sido una persona muy esforzada. Entonces, yo en un momento dije, yo tengo que apoyarlo de alguna forma y qué mejor de trabajar junto a él. De a lo mejor de yo a lo mejor sacrificar un poco mis propósitos individuales y hacerlo junto a él, de tener después ya propósitos en común. Entonces hemos crecido a través del tiempo, lo hemos desarrollado y nos hemos también juntado con otros, como nace el tema del Hortaliza Los Vatos. Claro. Ahora, también quería preguntarle a Nelly, ¿quién más es parte del equipo de Hortalizas Los Vatros? ¿Quién más la ayudan en el fondo a poder hacer realidad todo este trabajo de las hortalizas? Bueno, somos 5 socios. Ya. Y tenemos la ayuda también de la agrónoma de INDAP, la señora Nadia Pérez. Tenemos ayuda de, bueno, tenemos otra ayuda, Martita, Marisol, que ellas nos han apoyado mucho y nos están guiando en esto porque nosotros no teníamos sabíamos cultivar las verduras, pero no teníamos este emprendimiento de envasar, porque ahora tenemos envasados al vacío, qué sé yo, y hoy, mira, ese es un proceso nuevo que tienen como empresa, ¿no? Sí, es un proceso, sí. ¿Cómo ha sido esto de envasar al vacío todos los productos? Es un camino totalmente distinto, ¿po? Es distinto. Entonces, claro, por eso el apoyo que hemos tenido, como le digo, de INDAP y de las 3 cooperadoras que tenemos aparte de los 5 socios. Porque nosotros somos 5 socios de acá del sector de Boca Sur. Ya. Así que, pero esto de entregar al vacío ahora ha sido algo nuevo para nosotros. Claro. y estamos empezando y no está yendo, no, estamos empezando bien. Así que, Nelly, bueno. Mira, ¿cuáles son los procesos que tienen? Cultivar, ¿verdad? Sí, cultivar y bueno, y después cosechar, el cultivo, cosecha. Procesar. Claro, o sea, se cultiva, se cosecha, y después se procesa. Se procesa y después todo el proceso del vacío. Y se envasa. Y se envasa, sí. Y la entrega obviamente queda como, por ejemplo, para repartidores como Luis, que son cosas aparte. Ustedes no realizan entrega, ¿cierto? Ustedes quedan solamente con el producto listo para que sea llevado, ¿cierto? Y repartido por distintas partes, ¿no?
Claro, tenemos una persona que entrega, hace las entregas de las verduras. Ya, perfecto. Y todo lo procesado. Uh-huh. Don Florencio, está, aprovechemos que estamos ahí en el lugar, pues estamos ahí donde las papitas queman. Muéstrenos, a ver, muéstrenos en, exactamente el lugar. ¿Y cómo es que realizan toda esta labor desde allá? Ya, vamos. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo vamos a girar la cámara? Ay, mira, mira qué maravilla. Bien, oye, pero tienen, pero espectacular ahí, señora Nelia. Un trabajo, pero único. Sí, no, tenemos mucho trabajo. Y, bueno, como decía. Estamos mostrando la Celia, la producción nueva. Florencio. Terminamos la producción. Ahí está, vieja, miren, miren qué cosa más todo. Bonita el trabajo. Florencio, te escucho, bien, mira, bueno, coméntanos, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Acá está la acelga, la planta nueva de acelgas de la temporada. Ya. Y acá tenemos también el porro, la planta de porro, para replantar y para poder tener la producción en unos meses más. Ya. Esta es la planta, acá tenemos lechuga en el invernadero. Ya. Está recién plantada. ¿Y por qué se utiliza invernadero para la lechuga, chiquillos? No, porque el invierno, para poder sacar alguna verdura, tiene que estar debajo del techo, más abrigada, porque necesita temperatura. Ya, mira, qué importante eso que nos estás contando. No tenemos problema. Ya. ¿Solo la lechuga va en invernadero? No, algunos productos en invierno, básicamente necesitamos abrigo. En el verano ya no tenemos ese problema. Ya. Ya. Oye, cuéntenme, ¿estamos en época de cosecha? Estamos recién produciendo. ¿A qué nos referimos con eso de la producción? Por lo menos, por la temporada. ¿Ya? Termina la salida de invierno y hay que empezar a producir todo nuevo. Ya, perfecto. ¿Ah? Porque la zona que tenemos nosotros nos lo permite en invierno como sacar las cuatro estaciones del año. Ya, perfecto. El invierno nosotros es crítico para nosotros porque acá hay mucha humedad, entonces recién empezamos a sacar, y aquí tenemos una preciosa espinaca. Ya, miren qué rico, tráiganse espinaca, chiquillos, para hacer aquí los colados a los niños. Yo me siento orgulloso con esto. No, imagínese para nosotros poder ver, mire los frutos que usted con sus propias manitos ha realizado. Es un trabajo maravilloso, Florencio. Nosotros lo felicitamos desde acá, desde TVU, porque realmente se ve el fruto del trabajo familiar ahí, ¿no? Sí. Ahí vamos ya a darle unas paredes de paquete de acelga para que se haga una tortilla. Le está molestando, no, ¿cómo se le ocurre? No me lo permiten. Pero realmente es emocionante el poder ver los frutos de esas manos que cuánto tiempo llevan plantando y cosechando, Florencia. No, de ya como 30 años produciendo esto. Oh, es harto tiempo. El Jaime estaba niñito cuando me pisaba las plantas y hoy día él está produciendo. Hoy día está trabajando mucho más que yo. ¿Qué hacía cuando le pisaba las plantas y le pegaba la reta, no? No lo dejaba porque yo sabía que iba a crecer y después me iba a ayudar. Oye, Jaime, ¿te acuerdas tú de esos momentos, no? En que lo acompañabas desde chiquitito, ¿te gustaba acompañarlo? Sí, no, sí, de verdad que es una generación completa que estamos vinculadas al tema de la hortaliza. Yo salía de mi casa y mi patio era la hortaliza, entonces que era muy difícil, no puedes jugar con las mismas verduras. Claro, imagínate. Oye, imagínate un día en pandemia también vivir en un entorno tan bonito como ese. Es una bendición, creo yo, ¿no? El poder trabajar. Hoy día, no sé, hay poca gente que tiene la posibilidad de trabajar con lo verde, con el cuidado del planeta, con cosas tan importantes como son, cierto, las hortalizas. Poder respirar aire puro, poder ocupar las propias manos para plantar y para cosechar cosas que son tan importantes para el ser humano, ¿no? Sí, eso es lo bonito de acá, porque mucha gente que viene acá al sector
Dice, cómo es increíble de estar tan cerca de la ciudad, de estar tan cerca de Concepción, encontrarse con este paisaje, que es un entorno privilegiado acá de la cercanía de Concepción, porque es muy difícil, claro, pensar que en una ciudad tan grande hay estas cosas tan beneficiosas para nosotros mismos. Entonces la gente dice, pero cómo a 10 minutos sin taco, obviamente, de Concepción, podemos encontrar esta maravilla. Y es algo que nosotros nos da orgullo y nos insta a seguir trabajando y a seguir produciendo esta verdura, como dice mi papá, de muy buena calidad. Tenemos hay estudios que lo avalan. Es por eso que estamos también en Mall Plaza del Trevo, ya alrededor de 3 años trabajando en conjunto con ellos a través de el mercado campesino que está en ese lugar. Que aprovecho de decir que estamos los días miércoles y jueves y viernes en Mall Plaza del Trébol, y esa es una vitrina que nos ha dado a través de INDAP y en Mall Plaza del Trébol podemos entregar nuestros productos frescos a la comunidad. Sí, qué importante noticia, igual que puedan tener una vitrina como esta, igual para poder entregar el mejor producto y tener visibilidad también de todo el trabajo que realizan. Florencio, ¿qué es lo que más te gusta de llevar 30 años ahí en la tierra? Es que esto me gusta y a la otra vez estoy beneficiado, porque como decía mi hijo, que yo no tengo grandes estudios, entonces pensé, ¿en qué me voy a ganar y cómo voy a multiplicar mi dinero? Cuando yo siendo un jornalero me van a pagar el mínimo y siempre me van a pagar esa plata. Entonces busqué la forma como poder tener esto y fui aprendiendo de a poquito a trabajar y... Oye, tengo que seguir aprendiendo, porque uno muere y nunca deja de aprender. Florencio, ¿sabe usted lo importante que es hoy día saber el trabajo de la tierra? Hoy día lo más importante es el medio ambiente, el cuidado del planeta, y lo que usted está haciendo es ir en absoluto apoyo de eso. Trabajar con las hortalizas es uno de los trabajos más nobles que conozco yo, por lo menos, y que hemos visto hoy día en el matinal, así que siéntase privilegiado de saber, sí, de saber todo lo que sabe y de hacer todo lo que hace el servicio de tantas casas hoy día. ¿Verdad? Sí. Yo me siento uno de los privilegiados del mundo. ¿Cierto? No solamente de Chile, sino del mundo. Exacto. Que este es salud, este es vida. Exacto. Y me gusta escucharlo, me gusta que se emocione. Porque eso es lo que hoy día queremos entregar en el matinal Siempre Juntos, emoción a través de lo que uno hace, las ganas de levantarse, la fuerza y el ímpetu que todos los chilenos, como usted, don Florencio, le ponen a su trabajo cuando emprenden, ¿verdad? Y cuando llevan un camino tan bonito como es este de las hortalizas. Yo le doy las gracias por hoy día emocionarse y por decirnos palabras tan bonitas al respecto de su trabajo. Todo se puede con la ayuda del de arriba. Exacto, todo se puede con la ayuda del de arriba. ¿Qué le parece, Nelly, a usted que sus trabajadores y que su equipo, parte de su equipo, se emocionen de esta manera al poder hacer un trabajo que es tan enriquecedor, ¿verdad? Es que, bueno, todos nos sentimos orgullosos de hacer esto porque claro, estamos haciendo un bien para la comunidad, para la gente. Porque es una alimentación sana y nosotros tenemos producción limpia, o sea, no tenemos ninguna contaminación en la tierra, nada, o sea, así que yo también me siento orgullosa porque, bueno, si esto me lo dejó mi papá y seguir en esto me da mucho orgullo y por eso, bueno, veo que don Florencio se emociona y es por eso, porque... estamos orgullosas de producir la tierra y que las generaciones que vienen se alimenten bien. Bueno, ojalá que esto siga después que ya nosotros terminemos. Claro. Porque las generaciones que vienen son importantes para que sigan alimentándose. Y no sano. Solamente para alimentarse, sino que para también tener cierta valoración hacia la tierra. Hacia en el fondo este lugar donde se cultiva toda esta alimentación que es tan importante, como dice usted, ¿no, Nelly? A valorar la tierra, a valorar lo nuestro, a valorar lo esencial hoy día, ¿no? De eso se trata, claro. Claro. Queríamos también seguir conversando
bueno, con don Florencio y con Jaime. También quería hoy día preguntarles acerca de este proceso. ¿Cuál es el momento del año que es más hay más trabajo? ¿En el momento de los cultivos, verdad, o de las cosechas? Cuéntenos también eso. Yo creo que de este mes hacia adelante empieza todo el proceso más fuerte de nosotros, donde, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, la preparación de la tierra. Y el mes de octubre, noviembre, contamos con preparación de tierra y también cosecha. Entonces ahí se juntan dos cosas que se empiezan a... o sea, estamos produciendo, sacando productos, pero también estamos produciendo la tierra para tener a futuros cosechas. Perfecto. Entonces el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, julio, son los meses fuertes de nosotros. Estamos saliendo de la temporada más difícil, que fue extremadamente difícil este año porque hubo poca lluvia y mucha helada, entonces afectó a muchos cultivos. Yeah. Por eso es que contamos con ese invernadero, por ejemplo, que se ve atrás, donde podemos proteger un poco nuestros cultivos. Pero a la verdad que este año fue muy complicado por el tema de las heladas matinales que hubieron. Pero como dice mi papá, que nosotros hemos confiado y sembramos, cada vez que sembramos, lo encomendamos a Dios en este caso, para que esa semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda... ser beneficiado para la comunidad, porque siempre estos productos están pensados en que pueda llegar a un paladar, ¿cierto? Que pueda llegar de forma limpia, de forma que no le pueda contaminar, que le pueda dar vida, como dice mi papá. Claro. Entonces es muy, muy importante el proceso que nosotros hacemos, porque lo hacemos con conciencia, lo hacemos con responsabilidad, porque también hay malas prácticas dentro de este trabajo, pero nosotros como empresa lo enfocamos en las buenas prácticas, en el buen manejo de los productos que nosotros manejamos y pensando siempre en el beneficio de todos. Florencio, un mensaje a toda esa gente que hoy día nos acompaña, que se atrevan a emprender, que se atrevan a también a consumir los productos regionales como estos. Yo les doy un desafío, que todo se puede. Cuando uno quiere algo, lo puede lograr. Teniendo muy poco estudio, y hoy he logrado muchas cosas, y sigo logrando, y sigo avanzando. Tengo una fe tremenda que lo va bien y lo va a seguir yendo bien. Es decir, no podemos... hay momentos difíciles, pero también pudimos salir de lo difícil. Pudimos lograr, yo he logrado mucho, me siento orgulloso, y le puedo decir a cualquiera y le doy el desafío que se puede salir adelante, trabajando, luchando, honradamente trabajando, pudimos seguir adelante. Y me siento orgulloso, le digo a cualquier agricultor, vamos, para tenerle alimentación sana para todos los chilenos. Es un mensaje que todos queremos tomar, ¿cierto? Apropiarnos de él, se puede. Y eso es lo que queremos mostrar en todos estos días martes de emprendimiento. Agradecerle, Nelly, por estar con nosotros. Florencio y Jaime, por haber formado parte de este matinal Siempre Juntos y darnos la fuerza y el power de que sí se puede. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y junto a nuestros invitados, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial para ya entonces seguir con nuestro matinal Siempre Juntos. Vamos rapidito y volvemos.